como todos los años, estamos aquí presentes porque celebramos dos cosas nosotros, los italianos. El Día de la República Italiana, que ayer fue, y hoy el Día del Inmigrante Italiano. Y bueno, no queremos faltar nunca esto porque tenemos en nuestra sangre de nuestros ancestros, nuestros italianos, nuestros abuelos, nuestros padres. Y realmente es un orgullo, un honor pertenecer a esta sociedad italiana y acá en Campana sobre todo, porque es una ciudad muy pujante y casi hecha un poco por italianos. Y bueno, hoy tengo una cosa maravillosa que me llena más de orgullo todavía, que es que hace 70 años, el día como hoy, mi hermana bajaba del barco. No tenemos que dejar que muera lo nuestro, nuestras tradiciones, por eso que seguimos en las asociaciones también con la cultura de la comida, de hablar, tenemos escuelitas y lo llevamos muy, muy adentro. Y bueno, nada, hay que seguir adelante con esto de Italia. Desde muy temprana edad quieren aprender el italiano, tenemos mayores también, no solo para viajar, es porque quieren tener esa cultura de sus padres, de sus abuelos, y eso está muy bueno. Vinimos en un barco de carga, no vinimos en un transatlántico. Mi mamá cuando llegó acá vio lo mejor. Allá no había nada y acá mi papá lo recibió con bolsa de azúcar, bolsa de harina, chocolate, una casa, divino todo. Mi papá trabajó de albañil, tuvo negocio, fuimos 5 hermanos, yo soy la primera y él es el último, él es argentino, yo soy italiana, y bueno, tengo una familia con 2 hijas, 4 nietas, bien, la verdad que trabajé toda la vida también de modista, así que